Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Cantera Fuentes y en esta práctica de laboratorio vamos a conectar un relé a la placa de pruebas y a configurar esta topología. Vamos a ver los objetivos. Vamos a configurar el circuito del relé en la placa de prueba. Vamos a cargar y ejecutar el esquema IDE de Arduino. Y aquí vienen los aspectos básicos o la situación. También nos muestra la topología de otra manera, los recursos necesarios que se van a utilizar. En este caso yo no lo voy a realizar físicamente, lo voy a realizar en el software en línea que se llama Tinkercad, es un simulador de Arduino. Entonces aquí vamos al paso 1, vamos a configurar el circuito del relé en la placa de prueba. Yo ya tengo Tinkercad abierto y ya configuré la topología como nos la pide la práctica. Entonces, estos son los materiales que vamos a ocupar. En Tinkercad puedes ocupar la mayoría de estos componentes. Y vamos a hacer las conexiones tal y como nos indica la práctica. Inserta los resistores en los pines de la placa de prueba. Vamos a insertar también los transistores, a conectar el diodo, a insertar el relé. Vamos también a insertar los LEDs en sus correspondientes pines. Igual el LED rojo, los cables de diferentes colores. Cable amarillo, cable negro, cable verde, cable azul, cable azul, cable naranja, cable amarillo. A los pines correspondientes en nuestra placa de prueba, tal y como nos lo indica la práctica. Entonces, ya que tenemos todo esto conectado, vamos a cargar y ejecutar el esquema IDE de Arduino de la SCIIA Code 32, el circuito número 13. Este código lo podemos descargar de una página y se las estaré dejando en la descripción de este video. Entonces vamos a la página. Ya la tengo aquí. Entonces copiamos el código del circuito. Lo copiamos y lo vamos a pegar en la parte de código de Arduino. Entonces borramos todo esto que no nos sirve. Y ahora vamos a iniciar la simulación de nuestra práctica. Entonces le damos en iniciar simulación. Y pues aquí vemos el LED rojo y el LED amarillo parpadeando. Y vamos a ver qué más nos pide que hagamos. ¿Qué línea de código puede cambiarse para acelerar la alteración de los LED? Muestra el cambio de código en el espacio provisto. Entonces vamos a ver qué línea de código es la que se cambia. Pues esta sería nuestra línea, que es la que nos permite acelerar y desacelerar lo rápido que puede ir el LED. Y esto sería todo de mi parte y muchas gracias.